Ok, banderola, bienvenidos de nuevo a un videito más de Seven Nights Evil Adventure. Este video va a ser un poquito corto porque simplemente se me olvidó explicarles un par de cosas que son un poquito importantes dentro del juego. Permíteme, primero antes, dejen quito el automático y ahora sí. Nos vamos rápido, ¿vale? Hay unas cosas que muchos están explicando o que tienen una pequeña duda. ¿Vale? En este caso, particularmente me voy porque es la que tengo más ahorita con la cabeza. ¿Qué es tirantes? ¿Vale? Ah, ¿por qué? Porque Ariel es muy buena, es una muy buena tiradora. Y aquí dice que dice, otorga tirantes al ataque básico y al golpe crítico del lanzador. Te vas al golpe crítico y dice, ah, es causa un daño de golpe crítico a determinado punto de ataque y elimina todos los beneficios del objetivo. Pero no te dice que es tirantes. Esto es algo demasiado, a veces difícil. De ver, así que nos vamos a ir al primer nivel, a uno de los primeros niveles, para poder ver qué es la tirantez. Aquí, 20. Ahí está. Nos vamos a ir acá, confirmamos y vamos a aquí, formación, metemos a Ariel. Creo que este no me va a servir, pero bueno, ahorita lo probamos. Eliminar, metemos a Ariel. Vemos que sí. Y le damos en invocar jefe. Creo que no me va a servir este. No, no me sirve. Ok, vamos a ir a un escenario un poquito más alto. A ver, vamos a probar esto. Invocamos jefe. No sé, creo que tampoco me sirve. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, ¿qué es tirantes? Tirantes es. ¿Ven ese pequeño como lag que tiene el boss cuando Ariel lo golpea? Ahí hice un crítico, que lo desmadró. Bueno, eso es tirantes. Esa como que hace es la tirantes que causa. Muy bueno, ¿por qué? Porque retro hace que se pare un poquito el. La persona que te está atacando, o en este caso, los bosses. ¿Vale? Vamos a ir un poquito, por ejemplo, al. Oh, pues de hecho, vamos a ver si puedo pasar el 100. A ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Ese como. Tic. ¿Ven? ¿Ven cómo se para? Para la animación incluso de ataque, ¿sí ven? ¿Cómo para la animación de ataque? Eso es tirantes. Ahora que dirán, ah, o sea, ¿cómo podemos ver? Bueno, simplemente nos vamos, por ejemplo, con otro héroe. Esa está muy, muy alta. Vamos a probar otro de formación. Vamos con otra tiradora para que vean. Bueno, por ejemplo, vamos con Yuppie. ¿Vale? La quitamos. Eliminar. Quedamos con Yuppie. Invocamos al jefe. Y vean lo que pasa. Si nos atacamos, no se para. ¿Sí ven? Yuppie simplemente llega y lo ataca. No ven, no, no causa ese pequeño pique, pique, pique. Eso es tirantes. Ahora, ¿es muy diferente a parálisis? Sí, es muy diferente a parálisis. Ahora, por ejemplo, vamos a poner. ¿Quién causa parálisis? Creo que este causa parálisis. Este silencio. Denme un segundo, ahorita encuentro quién causa parálisis. Esta mocheta, este no. Este aturde. Silencia. Para, aquí está. Perfecto. Entonces es esta mora. Entonces vamos a formación. La ponemos y quitamos a. A Yuppie. Muy probablemente lo mate porque es su habilidad especial, pero ahí les va lo que es parálisis. Bueno, ahí está. ¿Sí ven? Se queda completamente parado el boss. Eso es lo que pasa, ¿vale? Eso es lo que hace parálisis. Se queda completamente parado. Es como un stun, básicamente. Entonces, esa es la diferencia entre tirantes y parálisis. Ahora, nos vamos a otra cosa un poquito más.
complicada. Vamos a regresar a escenario máximo. Ajá, vamos al 410. Cambia escena. Listo. Ahora, hay una cosa aquí dentro que te dan. Nos vamos a ir aquí porque es donde puedo verla. Que se llama piedra de alma. ¿Vale? ¿Esa cosa para qué sirve? Bueno, muy sencillamente. Esto sirve para, como su nombre lo dice, para establecer el nivel de alma y recuperar la experiencia invertida. Toda la experiencia que te gastes, toda la vas a recuperar. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a suponer. No voy a poder, ¿vale? Pero vamos a suponer que ustedes subieron un único que ya no les sirve. Supongamos Jane. Dices, ah, sabes que ya, Jane, ya no me sirve, ya no me gusta su habilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, simple y sencillamente vamos aquí a la estrellita, acá en la parte de abajo, y le damos en restablecer su nivel y recuperar experiencia. ¿Qué es lo que hace? Lo va a mandar a nivel 1 y te van a dar toda tu experiencia, tal cual, que es la que gastaste para subirlo, en mi caso, a nivel 25. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve muy específicamente, por ejemplo, cuando ya subes a un personaje y te dan un legendario la mayor parte del tiempo. Es en el momento en el que debes hacer estas piedras de alma. ¿Por qué? Porque muy probablemente en un principio ibas con una formación de. A ver. Muy probablemente en un principio ibas con una formación llena de únicos. Por ejemplo, puedes iniciar con Shaylina, Ariel, Chloe, por ejemplo, Jhin, Sniper, Ruri y de tanque, no sé, metes a Helenia. Pero por ejemplo, en un punto. Ah, ¿sabes qué? Me dieron a Lucrecia, o me dieron a Rudy, o a algún tanque, por ejemplo, de estos. Ya después tengo preparado, estoy preparando el video de la tier list. ¿Vale? Entonces, bueno, supongamos que te dan Lucrecia. Bueno, tú tenías a Helenia en su vida. Dices, ay, ¿sabes qué? O tenías a Nott, o tenías a Canciller, cualquier otro que tenías. Dices, ay, ¿sabes qué? Lucrecia me sirve mejor. ¿Por qué? Porque vi en un video de Tiki que Lucrecia es top. Entonces, llegas, extraes la experiencia. En un principio, y después, ¡pum! Llegas de la mesa legendario y sube tu nivel de poder estrepitosamente. Sube muchísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya lo mencioné en un video anterior. Un legendario 0 estrellas es igual a un único 3 estrellas a nivel 1. ¿Vale? Entonces. Y aunque tú digas, ah, pero mira, es ese 3 estrellas. ¿Saben cuánto me costó subir a Jarena 3 estrellas? O sea, es una barbaridad. Casi siempre en un principio lo vas a llegar a 1 o 2 estrellas. Rara vez, probablemente puedes llegarlo a 3 estrellas, sí se puede, ¿vale? Pero casi siempre no, ¿vale? Y más si eres free to play, ¿vale? Si no le metes dinero al juego, los vas a tener en 1 o 2 estrellas, así como yo, básicamente. Entonces, para eso se usan las piedras de alma, ahórralas porque son escasas, son caras y las vas a ocupar, sí. Así que ahórralas y hasta aquí se acaba este video. Así que. Nos vamos a ir con la bella imagen de. ¿De quién será esta vez? ¿Saben qué? Vamos a irnos con la bella imagen de un épico. Le vamos a poner. Ah, aquí. Alguien que yo veía. Esta. Creo que sí era esta. Vamos a irnos con esta gatita. Miau. Adiós. Les mando un beso. Chao.